Para un programa de ATV Más. ¿Cómo se llama el programa? Punto de Vista. Punto de Vista. Hay que explicar para que la gente sepa. Íbamos a hacer musical y este musical ya estaba pactado hace una semana atrás. Ajá. Entonces, justo el señor de prensa me dice, no hay problema. Le digo, no, yo no tengo ningún problema. Yo voy, es mi trabajo. O sea, yo no puedo ponerme exquisita, no voy acá, no voy. No, yo voy, le digo. Entonces me dice, allá más bien el programa. No, no, todo está coordinado. Hace una semana, ay, ya chévere. Llego, me siento, entre el chico de producción. Cuando tú has llegado, ¿a qué hora llegas, perdón? A las 9:45, 46 más o menos. No, 8. Perdón, 8. A esa hora, sí, hasta lo que 8, yo tengo 8. Entendido, Magaly Medina siempre está en camerino, la están maquillando y peinando, alistándose para su programa. ¿Tú te cruzaste con Magaly en camerino? No, 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 para nada. El camerino es bueno, yo sé que siempre se maquilla, creo, uno grande, donde hay dos cerca. Pero no, yo estaba al costado. Cerraron la puerta y esperé ahí, ¿no? Para perfecto. Que me dijera directo al set, pero nunca. ¿Y te dijeron algo cuando se acercaron? ¿Tú pensaste que te llamaban ya para que vayas al set? El chico se acercó al camerín y nos dijo, bueno, me dijo a mí, a mi manager, ¿no? Bueno, ha pasado algo con la pauta y no va el musical. Ajá. No va la entrevista. Pero de repente se extendió alguna entrevista que estaba antes. ¿O porque no? Sucede, el programa lo dan a las 9. Escuchen, escuchen. Sucede que en muchos programas algunos invitados no llegan a salir. ¿Te ha pasado de repente en algún momento, Susi, que tú has sido invitada a algún programa y por tiempo, porque se extendió un tema, de repente, ¿no? Sí, pero a mí también me ha pasado, pero siempre lo graban. Ya te quedas claro. Claro, lo graba. Pero a ti específicamente, ¿a qué hora te dicen, Juliana, ya no vas en la entrevista? Casi a las 9 era, casi a las 9, 9:05. ¿Y la explicación cuál fue? ¿Cuál fue que había algún problema en la pauta y que ya no iba? Yo dije, pero qué raro, porque no han avisado temprano, porque hasta hace ¿a qué hora más o menos se dijeron? Todo estaba bien a las 9, o sea, el momento que he llegado, ¿no? Yo digo, qué raro, o sea, me parece, es una falta de respeto para nosotros, porque dejo de hacer muchas cosas, porque es mi trabajo, soy muy responsable. Entonces yo le digo, algo pasa acá, le digo, de manera, ¿no? Bueno, entonces él sale, ya entonces ahorita vengo. Y cuando regresa, ya bueno, ya el jefe de prensa habla con mi manager y ahí es donde hay ese tema de comunicación. ¿Qué le dice el jefe de prensa a tu manager? Y te preguntamos qué le dice porque tú escribes Claro, es que yo no acuso sin pruebas y sin nombres. Pero tú escuchaste, eso le dijeron a tu manager, que fue... Sí, que por primero le dijeron de que podían salir ellos sin mí. La misma Janda, porque Janda estaba aparte. Porque Janda sí. Una oportunidad estuvo con Magaly en vivo también. Claro, claro. No, ¿ya? Le dijeron primero que podía salir el grupo, pero sin mí. Okay. Y después dijeron no, porque obviamente yo estoy cantando el feat con ellos. Ajá. Entonces, ¿dónde? ¿Quién iba a ser mi voz? ¿No? El videoclip y todo. Entonces, dijeron, bueno, entonces no va. Pero dijeron que fue por... Sí, por evitar problemas con Magaly. Así fue lo que... Ah, pero una cosa es por evitar problemas, decir que es por evitar problemas con Magaly, y otra cosa es que Magaly porque diga Magaly que ha dado no. La orden. O ha bueno, pedido eso, que tú no yo vayas. Yo te doy tal cual el nombre de la persona, porque si hay algo ahí... ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Ahorita lo podemos Chupitas, algo de Chupitas, ¿no? Sí. Entonces, igual es en mis redes sociales. Entonces, ¿sí? Hagamos una cosita. Repitamos exactamente lo que te dijo tu manager, sí, o la persona. Porque, mejor. Porque una cosa exacto, es sí. Que yo pido que no vaya la entrevista. Y otra cosa es que la producción no, piense que vaya no, a tener... Que la van a molestar. Las palabras fueron simples, que por Magaly no va, y punto. Eso fue. Eso fue. O sea, no hay que darle vuelta al asunto ya de que ella fue, de que ellos quisieron, de que, o sea, ya es cosa de ellos. Perfecto. ¿Entiendes? Y tú subiste a yo a simplemente tu carro transmito, transmito lo que llega a mis oídos, con nombres y todo. Perfecto. O sea, y tú llegaste ya está. Yo no tengo a tu carro, por qué mentir. Escribiste lo que pusiste en tu Instagram y grabaste un video explicando claro, el asunto. Sí. ¿Y nadie se ha comunicado contigo para decirte que no fueron así las cosas? En realidad no tengo por qué decirlo quién se comunicó conmigo, pero sí. Igual no, yo no, refuté. No, se comunicaron, digo, igual no refuté. Nombres. No, no, no. Yo hablé con otra persona. Igual se le refuté el nombre y todo. Y le dije, bueno, esta persona le dijo esto a la persona cuando que está viendo que la has prensa. Hablado con una hoy persona fue, hoy día. Del canal, ya te, sé, refieres, ¿qué ibas a decir? ¿Te refieres entonces, al gerente de producción? Entonces. No voy a decirlo, no voy a decirlo. Pero tú, sí hablé pero tú con llamaste persona. A esa persona. No, le escribí. Le escribiste quejándote lo que te habían hecho. Sí, dándole mi punto de vista, porque más allá de eso, estoy yendo a trabajar, ¿me entiendes? Yo no estoy yendo a rajar, yo no estoy yendo a hacer morbo, yo estoy yendo a trabajar, a promocionar un tema que nos ha costado a todos. Atrás de nosotros hay una producción. Y si te invita y nadie puede a su venir programa, a bajarnos el dedo, a decir si, no por ti, no. O sea, ¿yo qué le hice a la señora? Y si Magaly te llama y te invita a sentarte y hablar, tú dijiste, yo sí quisiera sentarme a decirle un montón de cosas,
Pero, ¿te sentarías a preguntarle, a decirle qué es lo que está pasando? Claro, si es algo personal o es parte del show de ella. Claro, yo no tengo... Mira, la verdad que yo tengo la mente súper transparente, mis sentimientos. Yo siento que no he hecho daño a nadie. Cada uno cuenta su verdad, sus experiencias. Cada uno se defiende de la forma que quiere. Y yo en este 2024 realmente quiero hacer música. Déjenme hacer música. Pero, Juliana, a ver, vamos a hacer un poquito... Yo sabes que a mí me quedo con muchas preguntas. Primero, si a mí me hubieran invitado y me dicen que es por tema de pauta, yo, bueno, diría ya, pero entonces mañana podría venir. Pero ¿cómo surge luego que después de que te dicen que era por un tema de pauta, luego te dicen que era porque es que Magali no quería? Le hubieras visto la cara al pobre chico. Claro, O sea, ¿qué pasa? Acá todos se mueven como títeres por alguien. O sea, entiendo, se acercó, ¿no? Y te dijo, no puedes por tema de pauta. Pero y luego regresó hay otro, y te dijo... Hay otro detalle. Pero hubiera visto su cara, de verdad que me daba mucha pena. Si estaba invitada Juliana Rengifo al programa este de ATV+, me imagino que Magali no sabría ni que no sabe la pauta de los otros programas. Claro. ¿Cómo se enteran entonces cuando tú llegas? Me imagino, claro, Magali, porque afuera estaban todos susurracos, estaba su gente de trabajo y me vio, por supuesto. Y yo donde entro, siempre entro con la cabeza en alto, porque yo creo que yo no tengo rabo de paja para nada. Antes de irnos al corte, rapidito nomás, esa es tu cámara. Sí. ¿Tienes algo que decirle a Magali directamente? No, que le vaya bien, que siga adelante con su proyecto, su trabajo. Que la gente tiene mucho público, la gente la quiere y que siempre trate de dar lo mejor en el espectáculo, no lo peor y no morbo, ¿no? Sí. Para que él... Juliana va a seguir con nosotros, pero te dejo tras... ¿Qué vas a hacer, Por favor? Tienes que pensar la respuesta. Tú dices que entras con la frente bien en alto. Claro. Pero para la señora Magali tú eres... cualquier cosa. Después del corte, responde Juliana Rengifo. ¿Pero por qué eres así? Míralo, ¿cómo le metes? Ya sabes, vámonos al corte. Tú eres parte de la familia de ella, creo también, ¿no?